Pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos al segundo vídeo de Humankind en el canal. Seguimos con la Open Death, vamos a empezar ya lo que viene a ser la segunda. El segundo escenario. El tema principal mola un montón. Tío, puta mosca, los cojones, coño. En fin, me he estado poniendo bastantes comentarios y quiero decir un poco que el vídeo anterior pues estaba hablando un poco así de primeras impresiones, ¿vale? Obviamente, lo que vimos del juego en el vídeo anterior es muy poquita cosa, ¿vale? El juego realmente pues tiene cosas muy únicas. Dije que quizás se parecía mucho a Civilization y quiere decir que habré un poco pues de calentada probablemente, ¿no? O sea, un poco con la información que tenía en ese momento. Por ejemplo, pues por lo visto las civilizaciones van a ser como muy únicas a lo largo de todas las eras. No es como que cada uno tenga su momento de brillar, como pasaba en el Civilization, y luego todo el sistema de la guerra, pues ya vimos de las batallas que era muy distinto también a Civilization, ¿no? Como vimos en una batalla. Entonces vamos a empezar el segundo escenario, que está dividido en cuatro partes, y está centrado en las guerras, precisamente, ¿vale? ¿A quién vamos a llevar? Ah, nos lo contarán. El primero se llama Beneath Our Hooves, algo así como bajo nuestras pezuñas, o algo así. Nada, no quiero ver tutoriales, supongo. Estamos jugando con los hititas, considerado una de las mayores confrontaciones de carros de combate en la historia. La batalla de Kadesh puso al faraón Ramsés en su quinto año de reinado contra el rey hitita Muwatalli II, que había sido debilitado por un ataque hitita temprano, pero el faraón eventualmente tuvo éxito en darle la vuelta a la situación. Al final de los 2 días de combate, los dos ejércitos finalmente se retiraron sin ningún vencedor claro. Aunque la propaganda real presentó a Ramsés triunfante sobre sus enemigos. Este escenario ha sido inspirado por un encuentro histórico real, alterado para los propósitos de crear un sitio que simule bien la historia, ¿no? Algo así. Bueno, pues siguen insistiendo un poco en esta perspectiva histórica, que no está mal. Pues ahí está la batalla de Cadés. La ciudad de Cadés ha sido un vasallo de los hititas durante años, y durante años el reino de Egipto la ha deseado. Pero los egipcios ahora están enviando un ejército para tomar la ciudad. A las armas hititas, hagamos que el faraón se postre ante nuestra fuerza. Los Macarbata egipcios parecen más débiles en combate cercano, pero solo si cruzas con éxito el río. El objetivo es ganar la batalla. Bien, vamos a ver si no me estampo mucho, ¿no? Pues aquí estarán ambos ejércitos, entiendo. Y efectivamente son unidades de combate, ¿no? Tenemos cuatro. Y ahí está el de los faraones. Vamos a enfrentarnos. Está igualado, así que vamos a ver qué tal. ¿Ves? Por ejemplo, a ver, las cosas como son. El tema bélico, pues muy distinto a Civilization. Y eso lo veo como algo positivo, ¿no? Bien, tenemos que desplegar nuestro ejército. Entiendo que podemos tener una ventaja estando en las colinas. Aunque te decían que teníamos que tratar de atravesar con éxito el río, así que. Ah, tengo una zona de despliegue, fijaros. Entiendo que mejor tener mis unidades juntas, ¿no? O intentar rodear a este de aquí. ¿Cómo posicionarme con 300 de IQ? A ver, si me pongo rollo aquí, en plan, pongo esta unidad aquí, la van a cocer entre todos estos. Entonces, quizá juntarnos así para tratar de hacer focus a este. Pero este aquí también, ¿no? Hombre, siempre van a hacer focus a uno, entiendo. Nada, vamos a probar así, yo que sé, si la palma, pues al menos lo habremos visto. ¿Tenemos que capturar la bandera? Ok. Bueno, pues supongo que puedo ir seleccionando a cualquiera de mis unidades. ¿Puedo moverme? Algo así, supongo. Vale, tiene arqueros, los muy putos. Ok. O sea, tiene arqueros, qué cabrones.
Ah, ¿todos son arqueros? Los míos no, ¿no? Sí. Uf, este me lo van a reventar. Dios. ¿He palmado ya esto? Dios, hacen daño, ¿eh? Pero, macho. Entonces yo tendría que haberme puesto más cerca. Vale, ¿puedo reiniciar esto? Y yo que me sé que utilizan arcos, tío. ¿Hola? ¿Estamos tontos? No puedo llegar a atacarles encima. Esto es una F que flipas. ¿Puedo reiniciar? Load. ¡Ah! Babilonia, Babilonia. Esto es mi otra partida. A esto está un poco F. Vamos a reiniciarlo. Sí. Pero sin ninguna vergüenza, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué me sé yo, tío? Entonces, supongo que me tendré que poner por las colinas, ¿no? Intentar pillarles ahí a lo loco. En fin, yo qué sé, tío. Sí, vamos a ganar la batalla. Yo estoy a tope con ello. No puedo rollo atacar aquí desde otro punto, ¿no? Yo qué sé. Vale, aquí aparentemente ellos están más cerca, pero yo tengo las colinas. Sea, el tema será aprovechar el primer turno. Entonces digo yo, si ellos tienen aquí una unidad, ¿no? Haremos como mejor uso así, ¿no? Yo qué sé, vamos a probar. Hijos de puta, tío, es que se posicionan bien los muy perros. Aquí les combatimos. Claro, el propio tutorial decía que cuerpo a cuerpo nosotros bien, ¿sabes? Pero que a distancia nos iban a joder. ¿Cuánto le he hecho? No mucho, ¿será porque están en colina? Porque yo creo que hemos salido perdiendo un poco, ¿eh? Hostia, pues esto tiene. Esto tiene su historia, ¿eh? A ver en qué queda la cosa. No le hacemos mucha pupa, ¿eh? Estos no llegan aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. Pero no entiendo, en el turno anterior tampoco llega. Teníamos como mucha oportunidad de atacar, ¿no? Y este no va a llegar, así que si lo podemos poner por aquí. Yo qué sé, igual ahora me zurran, ¿eh? Pero. Es que también habrá que tener cuidado en plan dónde posicionarse. Igual lo suyo sería rollo huir a la montaña. Sea, ahora probablemente me maten alguna unidad, ¿no? Aquí ya me sale que me han matado uno, efectivamente. Uf. Mi lado es más débil. No, no te jode. Pero, ¿por qué palmamos tanto? Sea, claramente ellos tienen ventaja. Pero, bro, si es que no les hago casi nada. Aquí los tengo que matar, ¿no? Vale, gracias. No sé, vamos a ver qué tal va la cosa. No sé si voy a ganar esta batalla, ¿eh? Pero vamos a intentarlo, ¿no? Ok, turno del oponente. Parece que volvemos a estar igualados, pero obviamente me va a matar ahora alguna unidad, supongo. Claro, es que el cabrón ataca a distancia, ¿sabes? Yo. Hostia, que tiene otra unidad aquí abajo. Uf. Voy a palmar otra vez, tío. Por favor. Trax no puede con esto. Nah, he vuelto a perder ya. Capturar su bandera. ¿Pero por qué pondrá a capturar su bandera? Ahora esto claramente lo he palmado otra vez. Ah, tío. A ver, vamos a por otro strike.
Nada, esto claramente tiene su enjundia, ¿eh? Esto claramente se las trae, tío. La batalla de Kadesh. Me tengo que quedar con ese nombre. Sea, tendrá que ser importante como el despliegue, ¿no? Digo yo, porque a mí me interesa estar en las colinas, supongo. Yo creo que no les he hecho mucho daño por estar en las colinas, ¿sabéis? Y si me posiciono como súper atrás, tío. Rollo full ratilla. ¿Cómo veo mi zona de despliegue? Ah, esto es la bandera. Ah, amigo, espérate. Eso es la bandera, ¿eh? Ojo. Igual si pillo la bandera, gano. Ya hay un rato rayado por la bandera, ¿eh? Vale, pues a saco a por ella, ¿no? ¿Puedo atacar a este pavo? Teóricamente estamos aquí en igualdad de condiciones, no es como que ellos estén en la colina. Ahora le he destruido mucho más. Vale. Va a ser que era una parida de batalla, tío. Y yo soy mongolo. También me lo creo, ¿eh? Vale, ¿puedo tomarla? En la siguiente ronda, ¿no? Bueno, vamos a avanzar por aquí. Estaba pintando mejor, supongo. De momento ya les he petado una unidad y ellos no me han hecho nada. Ah, vale, se mueve solo. Esto, perfecto. Ah, me van a reventar ahora los muy perros. Tío, es que son muy cabrones. Entiendo yo que les hacíamos menos daño por estar en colina ellos, pero podría indicarlo de algún modo el juego, ¿no? Y entiendo también que nuestras unidades se pueden mover más por turno que las suyas. Ah, esta me la han reventado, ¿no? Si este se despide. Ah, no, pues me han atacado a otro. Ok. Vale, yo ahora tomo la bandera, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Voy a intentar reventar a este mientras. Creo que lo mato con dos unidades, ¿no? Vale, y este lo puedo poner un poco a salvo. Rollo aquí. Bueno, vale, va pintando mejor la cosa. Me quedan cuatro unidades, de ellos le quedan dos. Ah, me van a reventar aquí, está claro, supongo. O sea, ya lo que querría es que ellos abandonaran las colinas, entiendo. Entonces yo tendría que alejarme, pero claro, aquí está la bandera. ¿No? O sea, ¿qué me sirve tener la bandera? ¿Tengo que hacer alguna acción aquí o algo? En el bosque. Claro, todo esto serán modificadores. Crossing Fa River Damage. Ah, fíjate, es que claro, según donde estamos, efectivamente, nos indica aquí que hay cositas. Pues ¿qué hago? ¿Abandono la bandera? ¿O nos ponemos atrás? Para baitearles un poco, ¿no? Es que igual eso me sale mal. Por estar cruzando un río, es decir, por estar en esta casilla, tenemos menos daño. Eso está claro. ¿Ahí cuánto le haría esto? No, ¿qué he hecho? Ahora le hago pupa. El tema es, ¿me compensa? Lo mataría. Es que 100% ellos tienen que ser de aquí, tío. Yo creo que lo que nos interesa es irnos atrás.
Quizá incluso aquí al bosque. Igual esto es una cagada que flipas, tío, no lo sé. Yo qué sé, tío. A ver qué pasa. Si se mueven de aquí estaría guay, tío. Mira, este por ejemplo se ha movido. Esto es lo que queríamos. Y ahora reventarle entre todas. A esta se me muere, obviamente. Vale, ya estamos en mi turno. Ay, no puedo llegar. Ostras. ¿Por qué no puedo llegar? Hola, tío, por el río. Hostia, el río me limita. Vaya F, ¿no? Pues esto es una liada importantísima, tío. Claro, tenía que haber cruzado el río. Si dejo esto, cedo la bandera. Ah, pero ya le he capturado. Nada, pues esto es jugárnosla ahora, ¿no? O sea, probablemente me mate ahora dos unidades. Que sea lo que Dios quiera. Estos se van atrás y me van a disparar. Ah, si me atacan esto está guay, tío. Vale, está guay eso, tío. Porque no me matan... O sea, no me matan del todo. Creo. O sea, me matan esa unidad. No, o sea, aún puedo perder, ¿eh? Aún puedo perder muy fuerte, además. Pero bueno, ya he cruzado el río técnicamente, ¿no? Aquí le mato. Debería, ¿no? Por cruzar río tengo penalizador y por estar en bosque. ¿Y este? Este no está en bosque. Este lo mata seguro. Este no lo mata, pero este de aquí lo mata seguro. Este no lo mata porque está en bosque. Ya la liada es esta, está claro, ¿no? Ah, le hago pupa. Venga, vamos a atacar igualmente. Yo creo que ganamos. Uf, pero por el pelo de un calvo, ¿eh? Efectivamente, o sea, el tema era cruzar el río. El río sí o sí te hacía pasar un turno. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He ganado? Pone victoria, o sea que sí, supongo. ¿Paso el turno? Vale, y se acabó. Ok. Vale. O sea, tiene su toque estratégico, ¿eh? Ostras, me ha molado esto mucho. Ostras, no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 18. Ponemos otro escenario. Ah, igual se alarga mucho. Pero voy a poner otro escenario. Ah, yo qué sé. Sí, sí, vamos a poner otro escenario, ¿no? Es que si no va a quedar muy corto el vídeo. ¡Ostras! Joder. Ha tenido su historia esta partida, ¿eh? Ha sido complicado. Vamos al siguiente, se llama el Rey de la Colina. Estamos jugando con los persas. La última gran batalla de la segunda invasión persa de Grecia, la batalla de Platea. El 479 a.C. marcó el inicio del dominio de las ciudades griegas sobre los ejércitos persas. Tras la derrota, bueno, no nos hemos enterado mucho porque quiera pausar lo que lo haga, ¿no? Los persas debemos mover a los hoplitas de su posición defensiva. Deben tener el dominio de las alturas y mejores ejércitos. Pero a ellos tienen el número de... Ah, es que nosotros somos los persas, coño. Vale, tenemos que tomar las alturas nosotros, ¿no? Grecia caerá. El uso de los refuerzos será clave. Cada uno debemos utilizar el nuestro y debilitar a los del enemigo. Ten en cuenta que tus inmortales... Que si una de nuestros inmortales tengan las alturas, son mortales. Ok. Vale, veo que tenemos dos ejércitos. ¿No?
Y lo importante es tener las alturas. Estas son las falanges. Estos son los nuestros, ¿o qué? Si estos son los inmortales, ¿puedo moverme aquí? Guess no. Aquí hay que subir por aquí, sí o sí. Entiendo que la he liado, ¿no? Sí, porque en 2 turnos no subo esto. La he liado ya, ¿no? Estamos igualados, pero ¿por qué no pone? Así que sale como que hay refuerzos, ¿no? Yo qué sé, vamos a probar, tío. Esto es el dichoso despliegue ya. Capturar su bandera. ¿Dónde demonios está su bandera, tío? ¿Qué pasa, tío? Porque no me entero bien de dónde están las unidades ni de nada. No está en mi zona de despliegue. ¿Qué coño está en mi zona de despliegue? Esto. Open ground. ¿No? A ver, si el tema es dominar esta colina, vamos a utilizar la colina, ¿no? Digo yo. Tu turno. A ver, pues claramente este lo quiero poner aquí, ¿no? Este lo quiero poner aquí. Este aquí. Y este aquí. ¿Y puedo atacar ya o hacer algo? No, voy a terminar el turno, ¿no? Arqueros. Quiero reventarlos con mis. Ahí están los soplitas. Los arqueros estos quiero reventarlos con mis caballos, ¿no? Supongo que es lo interesante. ¿Qué está pasando, tío? Mejor si tienen gente, ¿no? ¿Qué hacen estos con los arqueros a melee, tío? What the fuck? Ay, me atacan a los caballos. ¿Pero ya puedo usar a mis caballos? ¿O algo? Bueno, es que no me estoy enterando, tío. De verdad. No, que tiene. Lo que está claro es que tiene muchas tropas. Vale, estos de aquí los destruimos. Sí, los masacramos. Y con mis caballos. Puedo atacar a los arqueros estos, les hacemos bastante polvo. ¿Y su bandera dónde está? Aquí no les hacemos mucho daño. Ah, aquí hay un río, este es el tema otra vez, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Qué está pasando, tío? Que tengo que esperar más turnos para poder usarlo solo. En la batalla solo hay 6, me dice, vale. Bien, pues entiendo que a estos los masacramos aquí, ¿no? O sea, ¿qué coño? Vale. Vaya palizote. Bien, pues estos aquí tendrán que aguantar. Ah, pues estos no les podemos atacar. Nos podemos colocar aquí. No sé, me han.
han dicho que haga uso de las alturas, vamos a intentar hacer uso de las alturas, ¿no? Me falta alguien de utilizar. ¿Estos pueden hacer algo? No, es que dicen como que no pueden atacar. Se podrían como lanzar los pilum o algo así. ¿Y estos qué? Pues que estos yo creo que no pueden hacer nada tampoco. Están cruzando el río, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué está pasando, tío? Ah, que tienen reserva estos, ¿no? Como que los puedo usar. Bueno, tío. Mira, los arqueros se retiran. Ahora estos supongo que me los van a reventar ahora, ¿no? Sería como lo lógico. Ah, la bandera está aquí, ok. Sí, estos me los han hecho polvo. Habrá que utilizar la caballería con cabeza. Sí, 100%. Vamos a retirar ahora la caballería. Ah, me atacan. Qué gracia, ¿no? Mira, le hemos hecho pupa al menos. Me gustaría acabar con los arqueros en cualquier caso. ¿Puedo llegar a por ellos? Sí, con toda mi jeta, ¿no? Me encanta, hemos entrado como muy cantosamente a por ellos. A ver. ¿Estos los puedo retirar o algo? Igual si toman esto me dejan de llegar refuerzos. Algo así puede ser que suceda. No sé, ya estoy, ¿no? O sea, yo qué sé. En teoría, si me tienen que atacar aquí, pues ya vendrán. Arqueros ya no tienen para diezmarme. A ver, obviamente estos caballos me los revientan, pero tampoco pasa nada. O sea, contábamos con ello. Hemos acabado con los arqueros, que yo creo que era más importante. Te diría, con esto, si jugamos de forma defensiva, ya estamos, ¿no? Capturan la bandera. No se mueven ellos. No puedo pasar por aquí porque estamos rodeados por río, ya que hay unidades. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a traer aquí los caballos. Ya los utilizaremos para intentar flanquear o lo que sea. Parece que hay como dos turnos. Igual en el siguiente llegan más unidades. Sí, no, o sea, no puedo hacer mucho más. Ellos tienen que venir a por mí. A ver, podríamos venir con los caballos por aquí, si acaso, a flanquear, intentar pillar la bandera. Como tampoco sé muy bien de qué sirve la bandera. Igual da un buff o algo así, pero parece que no vienen a por mí. Los muy perracos. Pues nada, seguimos teniendo la posición defensiva, ¿no? Si es que él tiene que venir a por mí. Ahora pasa un turno. Ey, ¿qué ha pasado? ¿He ganado? Ok, pues como no han venido a por mí, pues no sé si he ganado o no. Supongo que tendríamos bonus ahí en ataque, pero no han venido a por mí. La IA. Misterioso y curioso. Pues nada, chicos. Dejamos para mañana los dos escenarios que quedan, ¿vale? Saquear y despojar, supongo, y Wading into Battle, pues no sé qué será. Y el de Hold the Front creo que lo meten la semana que viene. Así que ya lo veremos. En fin, chicos, espero que os esté molando estos vídeos del Humankind. Como digo, no hacen del todo justicia visualmente al juego, pero yo creo que para ir viendo las mecánicas, echando un vistacillo y ese tipo de cosas, están bien, ¿no? Así que nada, espero que os esté molando. A mí me está molando el juego, el tema de las batallas me parece muy original. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.